corte informativo Notimex. Luego de una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres y madres de los niños que fueron víctimas del incendio de la guardería ABC, el gobierno federal se comprometió a dar apoyos económicos vitalicios a los niños que sobrevivieron a esta tragedia. Al menos 5 personas murieron en las Bahamas por el paso devastador del huracán Dorian, confirmó el primer ministro Hubert Minnis, quien admitió que están en medio de una tragedia histórica. El alcalde de Xochimilco, Juan Carlos Acosta Ruiz, prohibió a partir de hoy la venta y consumo de bebidas alcohólicas en las trajineras que circulan por los canales de dicha alcaldía, luego de que el domingo un joven murió al caer de una de ellas. El Banco de México puso en circulación el nuevo billete de 200 pesos, con las efigies de los héroes de la independencia Miguel Hidalgo y José María Morelos, el cual sustituirá al actual con la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, inició en el estado de Sonora un programa piloto para depurar a los cuerpos de seguridad, luego de que se tienen pruebas de que hay elementos vinculados al crimen organizado. Una ola de ira e indignación invadió las redes sociales en varios países de Medio Oriente, luego de que cientos de mujeres protestaron en la ciudad cisjordana de Belén para exigir justicia por la muerte de Isra Gareb, una joven palestina víctima de un caso de asesinato por honor. El Sevilla FC presentó este lunes de manera oficial al delantero mexicano Javier Hernández, quien firmó con el club por 3 temporadas. Notimex, comunicación global.